¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos, colegas. Pues primero, antes que todo, felicitarlos por este año 2021 que iniciamos, que les deseo de todo corazón que nos vaya excelentemente, excelentemente bien, que sea un año lleno de triunfos, de éxitos, ¿sí? Y es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, charlando y tratando de compartir y de mantenernos ocupados con algo muy práctico, ¿sí? Con lo que es la ortodoncia, tratando de compartir algunos tips, algunas cosas que yo realizo con mis pacientes, esperando que les quede algo interesante que ustedes puedan aplicar en su consulta o en su práctica privada y profesional, ¿sí? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Cristian, un fuerte abrazo, Cristian, gracias por todas tus atenciones. Saludos, Guadalupe Rodríguez, Patricia Cicero, Teresa Manzano, Guadalupe Iturbide, Rocío Betanzos, desde Veracruz, y Betty Tepozán. Pues bueno, les repito, o sea, yo lo que trato más que nada es platicar algunos tips, algo de que nosotros utilizamos en nuestra consulta. Realmente, vuelvo a repetir, esto no son recetas de cocina, todos los pacientes son completamente diferentes y nos invitan a buscar diferentes formas de atender y resolver nuestros casos clínicos. Doctor Víctor Soto, saludos hasta Ciudad de México, un gusto saludarle nuevamente. Óscar Ortega, gracias Óscar, nos tienen marginados en esa cuestión del niño del labio y paladar hendido. Ya muy pronto estaremos en contacto. Carolina Gómez, gracias. Vean, creo que es muy grato, nos estamos convirtiendo en un casi que en una familia de ortodoncistas, ¿sí? Y nos encontramos frecuentemente, doctora Yolanda García. Creo que me pasé una semana de descanso, ¿verdad? Les pido una disculpa, pero ustedes saben, entre las actividades de la clínica, de mi clínica privada, que déjenme presumirles que hoy precisamente un 15 de enero, pero del año 1994, empezaron mis actividades profesionales en la práctica privada aquí en México. Sí, hoy cumplo 28 años al servicio de mi ciudad Valle, San Luis Potosí, y la verdad es que estoy muy, muy contento en ese sentido, ¿sí? Pues bueno, les decía, hoy vamos a revisar un casito clínico, vamos a compartir, espero que de todo esto nos quede algo positivo, y vamos a mí este caso me gusta por lo que significó, cómo tratar de alinear un segundo y un primer molar superior, ¿sí? Creo que en la actualidad es muy importante que trabajemos todos los órganos dentarios que van a entrar dentro de oclusión en nuestros pacientes para que tenga mayor estabilidad nuestro tratamiento, ¿sí? Y creo que en este sentido, pues es un caso muy complejo, voy a tratar un poquito de hablar del caso integralmente, pero voy a dar mayor importancia a la forma en que yo traté de resolver la alineación de estos dos molares, ¿sí? Israel Leco, saludos hasta Michoacán. Ramiro Eduardo Realpe García, hasta Colombia, Cali, Colombia, gracias. Amigos de Sudamérica, por estar al pendiente de todo esto, ¿sí? Y el caso, pues yo no le tapo los ojos a mis pacientes, porque todos los casos clínicos que yo comparto con ustedes, mis pacientes saben que yo los comparto con ustedes vía internet, y tengo la autorización para poder publicar sus rostros, ¿sí? O sea, no tengo ningún inconveniente con ello, y los comparto tal como yo los llevo. Edith Duna, realmente nunca tuve yeso, la cirugía fue por artroscopía, ya estoy en fisioterapia, va todo muy bien, tengo muy limitados mis movimientos todavía, pero esto no me impide trabajar. Doctor, saludos. Doctor Ramiro Eduardo, hasta Colombia. Edith Luna, gracias por tu pregunta. Claudia Nájar, saludos. Y vamos a empezar, jóvenes. Vamos a empezar, colegas. Digo jóvenes, yo soy de la sexta década, pero me considero joven. Y vamos a invertir la imagen para empezar a platicar, ¿sí? Saludos hasta Cancún. Doctora Guadalupe Durán, bendiciones. Ese lugar está súper hermoso, ¿eh? Muy pronto espero volver a poder visitarlo, ¿sí? Ok. Vamos a invertir nuestra imagen y vamos a empezar a hablar
de esta pacientita, ¿sí? De esta paciente que obviamente se encuentra satisfecha con los resultados. Sí, permítanme hacer un cambio aquí en la... Ok, la chica se llama Itzel, sí, lleva algún tiempo en tratamiento con nosotros y nosotros la recibimos con las siguientes características, ok. Sí, es una paciente que lo que no le gustaba era sus dientes superiores, que se encontraban muy lejos de sus dientes inferiores y que venía con la firme intención de lograr una mejor mordida y una mejor sonrisa, ¿sí? Inició el tratamiento ya el día 21 de diciembre, aunque permíteme un segundo. Ok, un poquito sucio, manchado, pero ya se corrigió. Sí, yo reviso al paciente desde la primera consulta, tengo la obligación de darle un plan de tratamiento, porque a eso llegan con nosotros en busca de un plan de tratamiento que pueda resolver su problema, ¿sí? Y en el caso de ella, pues es claramente una paciente con un perfil de crecimiento tipo 2. Ya al momento del diagnóstico nos dimos cuenta que lo que tiene es el hábito de deglución infantil que ha provocado que su maxilar superior se encuentre muy pronunciado, muy protruido, como lo vemos en esta fotografía de perfil, ¿sí? Y al momento de sonreír, pues prácticamente tiene una sonrisa gingival, y donde se alcanzan a apreciar únicamente los dientes superiores, ¿sí? En la fotografía frontal del paciente, ¿sí? Observamos que sus labios se encuentran un poquito tensionados al momento de hacer el cierre. Sí, y todo esto pues prácticamente lo vamos a corregir durante el tratamiento. Vamos a ver las fotografías intraorales, que fue la radiografía. La paciente vino a consulta previamente, creo que un año antes, sí, pero inició su tratamiento hasta el 2018. Ok, intraoralmente encontramos que no encontramos ninguna anomalía o patología en el examen de los órganos dentarios, del hueso, de esta misma radiografía, o sea que sin ningún problema para iniciar su tratamiento, ¿ok? Intraoralmente, esta es la fotografía en oclusión frontal, y vean la distancia, aunque no se aprecia el overjet, pero sí se aprecia claramente una separación entre los dientes superiores y los inferiores, ¿sí? Datos importantes en los pacientes que tienen deglución infantil, pues es todavía la presencia de algunos mamelucos en los órganos dentarios, no se encuentran completamente lisas, lo que nos hace pensar que el paciente tiene un hábito de deglución infantil, que los dientes anteriores no tienen contacto al momento de la oclusión, por lo tanto no se encuentran desgastados. Y así es que tenemos un claro problema de deglución infantil. En las fotografías de perfil del lado derecho, observamos cómo los dientes superiores completamente proclinados, y la falta de el overjet aumentado, el overbite disminuido, sí, o sea que prácticamente una clara mordida abierta anterior. De ahí la razón por la cual se encuentra modificado el perfil de la paciente, ¿ok? Vamos con la siguiente fotografía, son las fotografías de en oclusión derecha e izquierda, y observamos cómo la oclusión únicamente se encuentra en contacto a nivel de molares y de premolares, y una clara tendencia clase 2 en a nivel de molares, ¿sí? Todo esto nos hace pensar en el tipo de tratamiento que nosotros vamos a aplicar a esta paciente, cómo vamos a corregir este overjet, este overbite, ¿sí? Y esa tendencia de crecimiento de la paciente, ¿sí? Esa protrusión maxilar. Continuemos viendo las fotografías, ¿sí? A nivel de fotografías oclusales observamos que el arco inferior pues no hay mucho problema, quizás un poquito de retención a nivel de
de segundos molares inferiores en relación con el primero, una forma de arco bastante aceptable. Los surcos de oclusión de todos los dientes inferiores, pues también bastante aceptables, ¿ok? Pero en la arcada superior, que es la zona de que yo quiero compartir con ustedes, observamos que el segundo molar superior derecho se encuentra girado completamente, aproximadamente unos 45 grados en relación con el surco oclusal de los premolares y primer molar superior del lado derecho, ¿ok? Vamos a continuar. Esa es la zona de problema. El tratamiento que yo coloqué con esta paciente, pues fue un... Les repito, o sea, yo lo que quiero compartir es la forma en que yo giré estos molares con ustedes. Esto hago hincapié porque en la fotografía que yo les estoy presentando, ya les estoy presentando prácticamente más o menos alineada la arcada superior, ¿sí? Y en este momento es cuando yo empecé a trabajar con el segundo molar, ¿sí? Mientras yo estaba retrayendo y alineando el segmento anterior, dejé en paz el segundo molar, ¿sí? Fue un paciente que por las condiciones de las bandas les puedo comprobar que utilicé el tipo de trampa que a mí me gusta, que es la trampa con picos, una trampa fija. Opté por las extracciones de los primeros premolares superiores, ¿sí? Pero este es el momento en que yo inicié a girar mi segundo molar superior derecho, ¿sí? Utilizo bandas con doble tubo, la banda del slot y la banda del tubo accesorio, ¿sí? Lo intenté precisamente con tubos adhesivos a nivel del segundo molar, pero es muy difícil que el paciente tenga control. Pónganse a pensar que este molar está girado y al momento de estar ocluyendo y masticando, pues es muy fácil desprender el tubo del tubo bondeado. Por lo tanto, me vi en la necesidad de colocar doble banda, agregar una banda a nivel del 7, del segundo molar superior derecho, ¿sí? Y empezar a alinear. Ahora, el giro de este segundo molar, pues sobrepasa lo que generalmente encontramos. Yo les hablo de aproximadamente 45 grados, que el slot queda incluido dentro de lo que es el contacto interproximal de las bandas, ¿sí? Por motivo por el cual yo inicié con un alambre de Niti, creo que es en este caso Niti 16, ¿sí? Colocado en todos los órganos dentarios, y al utilizar el segundo molar no pude colocarlo dentro del slot, pero lo coloqué en el tubo accesorio de la banda, ¿sí? Y de esa forma, pues prácticamente ya no dependo del paciente. Obviamente no va a ser un giro completo, pero va a ser un giro gradual, porque este tubo ya me va a dar ese movimiento que yo deseo para empezar a alinear el segundo molar. Guadalupe Alves, ¿cómo maneja el anclaje para las extracciones? Doctora Guadalupe, yo hace mucho tiempo que ya no utilizo elementos de anclaje en mis pacientes. Sí, no le voy a decir que no lo utilizo, pero en este caso no utilicé elementos de anclaje, pero el arco transpalatino es un elemento de anclaje que se utiliza con mucha frecuencia, y prácticamente la trampa lingual que va de 6 a 6 hacia la región mesial, aquí se nota todavía un poquito donde estaba recargado, creo, la trampa de lengua, funciona como un elemento de anclaje, ¿sí? A mí me interesa alinear, y como yo retraigo ese segmento anterior de una forma muy pasiva, soy amante de la ligadura, y eso me da movimientos muy ligeros y de fuerzas pasivas que me dan la certeza de que los movimientos, problemas de anclaje no voy a tener con este paciente, ¿sí? Pero es un caso que seguramente se puede manejar con un botón de NANS para asegurar que todo el segmento anterior se retraiga y corregir esa discrepancia que existe entre ambos maxilares. Doctora, ya se me olvidó a quién le estaba contestando, doctora Alejandra Alves, ¿sí? Saludos, doctora Daisy Villegas, feliz año a todos, Julio César Medellín, feliz año. El anclaje ya está en la prescripción de los tubos, nos dice el doctor Armando, bueno, ahí sí difiero, sí, los elementos de anclaje se los puedo mencionar rápidamente. Para la arcada superior puede ser el botón de NANS, el arco transpalatino, una combinación de los mismos, o algunos microtornillos para como elementos de anclaje. Y ustedes que han visto algunas de mis charlas, pues se dan cuenta que yo el anclaje lo utilizo cuando empiezo a utilizar alambres de acero de más pesados, que son algunos stops, por ejemplo, ¿sí? O el
uso de ligaduras agrupando diferentes números de órganos dentarios. Sí, Javier Armando Sánchez Gómez, saludos hasta Argentina, hasta el otro lado del continente americano. Gracias por estarnos escuchando. Un saludo desde México, doctor Armando. Vamos a continuar, ¿sí? Vean, aquí el alambre, que es muy flexible, que es un alambre de Nitti, a nivel de 6 entró por el tubo y a nivel de 7 entró sobre el tubo accesorio, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar viendo fotografías. Y estas son las fotografías. Una fotografía está invertida, que es la de... que es la superior, sí, pero aquí está una vista vestibular de cómo prácticamente se flexiona completamente el alambre para entrar en el tubo accesorio y a nivel del tubo del slot. Ok, continuemos. Puras fotografías, un acercamiento. Aquí ya no hay dudas acerca de cómo hicimos la introducción de ambos alambres. Ok, es la misma técnica. Ok, una vez esta fotografía es entre una visita y la otra, que generalmente yo lo hago a un mes, y esto es el giro que nosotros logramos al primer mes de evolución después de haber colocado las bandas, ¿sí? Se gira el molar y se provoca un espacio entre el 6 y el 7, ¿sí? Es el momento en que nosotros tenemos que cambiar la colocación del alambre a nivel del 7, ¿sí? Ahí tenemos otro acercamiento, ¿ok? Ahora voy a comentar algo en esta fotografía. Yo no estoy haciendo tracción del segmento anterior, ¿sí? Todo lo que ustedes han visto de tracción del segmento anterior fue provocado por la utilización de la trampa de lengua. Al no tener el estímulo de la lengua en la región anterior, todo el segmento anterior con la presión del labio se va disminuyendo, ¿sí? Ahí todavía yo no inicio con la tracción del segmento anterior. Es una tracción meramente fisiológica, ¿ok? Saludos a Ciudad de México, Lisi. Ok, vamos a continuar viendo las fotografías, ¿sí? Y esta es la forma, o sea, es muy difícil colocar un arco en esta posición, ¿sí? Si nosotros intentamos llevar el arco desde 6 hasta el 7, esta zona para poderlo flexionar es muy difícil. Llevarlo hacia atrás, a mí me costó muchísimo trabajo. Lo que yo hice es meterlo desde distal hacia anterior, obviamente irlo recorriendo, y una vez introducido en el tubo del 7 y después en el slot del 6, lo traccioné hacia la región anterior, ¿sí? Y esa es la forma en que yo coloqué, ¿sí? Esta es la segunda fotografía y esta es la tercera. Vean cómo introduzco a nivel del 7, a nivel del tubo, después lo llevo, y este es un segmento más pequeño que es más fácil jalar que empujar en esta zona de retromolar o más posterior de la arcada superior, ¿sí? Lo meten en el slot y entonces sí lo jalo, y como estoy hablando de alambre, de un alambre extremadamente flexible, pues no hay ningún problema, ¿sí? O sea, fue un poco de maniobra y de técnica improvisada, pero logramos el resultado de poder introducir este alambre en donde nosotros deseábamos, porque aquí obsérvenlo cuidadosamente y prácticamente el alambre ya está metido en el slot, ya no en el arco secundario, ¿sí? Esto nos va a dar como resultado una liberación adecuada entre las dos molares, ¿sí? Y en cuestión de alineación, pues un mejor resultado. Ok, vamos a continuar. Ahí tenemos una fotografía oclusal y más detallada. Vean cómo ya entra de atrás hacia adelante, dentro del slot, ya no sobre el tubo, ¿sí? Y en los dos slots, ya prácticamente lo que esperamos en la siguiente visita es esa alineación es la alineación de los dos molares, ¿sí? No me importa todavía trabajar sobre la zona interproximal, es de esperarse que se va a producir un diastema, porque se está girando, ya se está de estar colocada ese segundo molar en el ancho más amplio del mismo, se va a colocar en una posición adecuada en que el ancho va a corresponder a como debe de ser, una posición de mesio distal adecuada, ¿ok? Yolanda García, es un arco de Nitti 14, es un arco de Nitti 16, creo que lo utilicé térmico para este caso porque es mucho más flexible. Cuando yo tengo problemas de flexión de esta magnitud, utilizo alambres térmicos, alambres que yo enfrío con spray, en este caso Ortho Ice, para poder volverlo más flexible y
me facilite la introducción del alambre en el slot. Vamos a continuar viendo fotografías, ¿sí? Ahí tenemos ya la fotografía final con el alambre debidamente colocado, ¿sí? Todavía no meto al tratamiento el 7 del arco superior, pero esta fue la forma en que yo terminé de colocar este alambre de Niti térmico 16, ¿ok? Continuemos, un acercamiento de la misma, ¿sí? Creo que esto ya es al mes, ¿sí? Y ya metí al tratamiento el segundo molar superior izquierdo, ¿sí? Y ya prácticamente estoy buscando la forma de arco adecuada en la arcada superior. Lo que yo hago con mis pacientes, inicio, sobre todo en este caso que tiene mucho trabajo para la arcada superior, me dedico a trabajar en la arcada superior, no importa que se me alargue el tratamiento, ¿sí? Inicio el tratamiento en la arcada superior, ya cuando tengo avanzado dicho tratamiento, entonces sí involucro la arcada inferior, que requiere de menos tiempo de tratamiento, ¿sí? Patricia Coronel, saludos, recibo un fuerte abrazo. Y Rosy Mary Laura, hasta Cochabamba, Colombia. Saludos también, doctora. Gracias. Vamos a continuar viendo la fotografía. ¿Sí? Vean cómo ya se ve más o menos nivelado el arco superior y cómo ya se alcanzan a ver las bandas en la posición más o menos adecuada. ¿Sí? No he empezado a trabajar en la arcada inferior. Si ustedes tienen periodos de tratamiento muy largos para la arcada superior y cortos para la arcada inferior, pues yo creo que el hecho de que retrasen el tratamiento en la arcada inferior le tienen menos trabajo al paciente para facilitar la higiene en esta arcada, ¿sí? Y menos cuidados debe de tener al momento de la alimentación con ellos. Por eso es que yo calculo los tiempos y siempre, casi siempre, empiezo a trabajar con la arcada superior. Paola Pescorán tuvo que levantar la mordida. Por el contrario, doctora, al nosotros quitar el hábito de lengua o la lengua de entre los maxilares, la mordida va a empezar a descender, ¿sí? Lejos de levantar la mordida, a lo mejor se refiere a nivel de los molares y premolares. Realmente lo que está sucediendo es una retracción del segmento antero superior del maxilar o de la premaxila. Esta desciende, por eso muchas de las veces cuando nosotros colocamos la trampa de lengua, la trampa parece que se va intruyendo dentro de la encía del paladar, ¿sí? Pero realmente lo que se está provocando es un descenso de la premaxila, ¿sí? más que una intrusión de los molares. Al inicio del tratamiento, yo generalmente no pido a todos mis pacientes la radiografía lateral de cráneo, y este fue un caso donde no la pedí, pero como ya empezaba a compartir con ustedes muchos de los casos, pues bueno, ya los empiezo a hacer un poquito más detallados, ¿sí? Y posteriormente le pedí la radiografía lateral de cráneo para comprobar otra de las cosas que se convierten en un factor de riesgo, ¿sí? Es una paciente que tiene una clara protrusión del maxilar superior, una proclinación muy clara también de los incisivos superiores, que el factor de riesgo que nosotros vamos a correr es que si retraemos muchísimo esos dientes en alambres redondos, podemos correr el riesgo de sacar estas raíces del hueso alveolar, ¿sí? Razón por la cual yo a mitad del tratamiento me vi la necesidad de tomar una radiografía lateral de cráneo, pero se observa claramente que todavía tenemos esos incisivos centrales dentro de lo que es el hueso alveolar, ¿sí? Al iniciar primero en el arco superior, que si no corro el riesgo de una mordida cruzada anterior, me pregunta la doctora Yolanda. No, la distancia entre los dientes incisivos superiores y los inferiores es demasiado amplia, o sea, no existe el riesgo. Yo empiezo a retraer el segmento superior prácticamente en el momento en que ya existe un cruce entre los dientes superiores, un overjet adecuado entre los dientes superiores y los dientes inferiores, ¿sí? No existe el riesgo de cruzar la mordida, doctora. Es algo que obviamente tenemos siempre presentes para no cometer ese error. Esa es la radiografía lateral de cráneo, ¿sí? Esta es la radiografía periapical tomada en la misma fecha, el 26 de septiembre del 2020. Y vean cómo aparentemente todos nuestros brackets están colocados en una buena posición. Acabo de iniciar el tratamiento en la arcada inferior, pero tengo muchos espacios todavía que cerrar para la arcada superior, ¿sí? Pero era una forma de comprobar también que mis molares ya se encuentran en buena posición, que esta era la zona de conflicto para este tratamiento, ¿sí? Ok, vamos a continuar.
Les decía que yo lo que quería compartir con ustedes era la posición del segundo molar y del segundo molar y del primer molar superior derecho. Sí, y estas son las condiciones en que yo tengo a la paciente en este momento, ¿sí? Uno de los factores de riesgo de este paciente fue el que yo les mostré, la necesidad de tomar una radiografía lateral de cráneo para tener la certeza de que los dientes anteriores, antes de la retracción, estuvieran dentro del hueso alveolar. Entonces, si hasta ese momento yo estaba trabajando con arcos redondos, es bien importante que empecemos a utilizar arcos rectangulares antes de la retracción. El arco rectangular lo que va a hacer es darle a este incisivo la posición adecuada, es decir, una posición que era recta. Al colocar el arco rectangular se empiezan a manifestar la angulación de nuestros brackets preprogramados, ¿sí? Y ese riesgo se va a ver disminuido. Y si lo queremos ver disminuido en mayor medida, pues obviamente tenemos que llenar también en mayor medida el slot de estos brackets, ¿sí? Colocar en este caso yo lo estoy haciendo con un alambre 19x25 antes de finalizar el tratamiento. Ya inicié el tratamiento en arcada inferior. Estas fotografías son precisamente de esta semana, ¿sí? Y el haber visto a esta chica en consulta, pues sí, me motivó a presentarla con ustedes. Y estas son las condiciones en que yo llevo al momento este tratamiento. Esta es la fotografía en oclusión. Sí, les decía, soy amante de la ligadura y voy a aprovechar esta diapositiva para mencionar que pues en el campo de la ortodoncia a nivel mundial pues nos presentó una pérdida muy lamentable, como son todas las pérdidas humanas, sí, pero el maestro Hugo Trevesi pues dejó de existir, y él junto con el doctor Bennett y el doctor McGraffin pues son los creadores de esta técnica del uso de la ligadura con el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Definitivamente muy buena. Yo creo que yo al leer el libro prácticamente me quedé con muchas de sus ideas y que yo he compartido con ustedes, ¿sí? Creo que el mérito se lo debo a ellos, ¿okay? Vamos a continuar. Vean. No he utilizado alimentos de anclaje. A mí me interesa en este momento ya empezar a perder anclaje para que estos dientes posteriores empiecen a migrar, se vayan hacia adelante, ¿sí? Este segundo premolar caiga en la posición distal del canino, perdón, del primer premolar inferior, y de esa forma ya voy a lograr la oclusión, ¿sí? Voy a terminar con una clase 2, pero una clase 2 funcional, y seguramente voy a corregir muchos aspectos estéticos de esta paciente, ¿sí? Ya empiezo a utilizar la ligadura, no estoy cerrando espacios en la arcada inferior, pero el uso de la ligadura con alambres de acero me permite nivelar y mantener los puntos de contacto adecuado. Me preguntaba por ahí una doctora si no había riesgo de cruzar la mordida anterior. Pues definitivamente ya no, miren, ya habíamos retirado la trampa cuando yo les empecé a mostrar las fotografías, y prácticamente la paciente ya recuperó la deglución adecuada, o ya adoptó como de ella la oclusión adecuada, si ya no existe el hábito de deglución infantil, ya existe un overbite adecuado, y esto no se va a cruzar por más que nosotros retraigamos. Va a llegar un momento en que vamos a tener un contacto anterior, una guía anterior adecuada, y no existe el riesgo de una mordida cruzada anterior, ¿okay? Vamos a ver cómo van nuestros arcos hasta el momento, ¿sí? Les repito, el tratamiento no está terminado, me faltan algunas cosas por considerar, ¿sí? Tengo que cerrar estos espacios, tengo que lograr la clase 1 canina, pero esta es la forma en que yo llevo a esta paciente, y vean cómo los dos molares de más conflicto se encuentran completamente alineados. Los surcos centrales coinciden también con el premolar, y esto ya prácticamente está corregido, ¿sí? En la arcada inferior me falta el tubo a nivel de 7, ¿sí? Les repito, o sea, yo a la vez en que les presento los casos, pues también aprendo, y cuando yo estoy viendo las fotografías tan detenidamente, así como ustedes las están viendo, pues me alcanzo a dar cuenta de algunas cosas que yo tengo que considerar y regresar a la consulta para corregirlas. Creo que me está sirviendo a mí también, me enriquece a mí también compartir con ustedes, ¿sí? Estas son las fotografías en oclusión, las laterales. Vean, aunque no tiene todavía un tubo, este 7 se encuentra en una oclusión adecuada.
¿sí? Y nos falta muy poquito para cerrar. Ya no se ven marcadas, el hecho de que no se vea marcado el festoneo de las raíces a nivel de la arcada superior me hace pensar clínicamente que estos dientes se encuentran en el centro del hueso alveolar, o que tienen hueso suficiente para no correr el riesgo que nosotros estamos pensando. Okay. Bueno, vamos a ver. Doctora Yolanda García me pregunta qué tipo de resina utilizo para pegar mis brackets. Pues miren, yo utilizo en este caso, no utilizo resinas exclusivas de ortodoncia, ¿sí? Utilizo la misma resina que utilizamos en la clínica de un servidor para odontología restaurativa, y utilizamos la marca Ivoclar, ¿sí? Nos da excelentes resultados, y nunca hemos tenido problemas muy frecuentes de que se despeguen los brackets. Yo creo que los problemas de despegado de brackets son los mismos que muchos colegas lo tenemos, ¿sí? Por los hábitos alimenticios de los pacientes. Me pregunta Águila Naxi de qué marca son los arcos. Los arcos que yo manejo es una marca que se consigue aquí en México. No tengo secretos para ustedes, son de la marca Akinpesh, ¿sí? Tienen un gran slot de arcos y un servidor también cuenta con todos los arcos en la clínica, es decir, arcos de niti, arcos de enrollo, arcos de niti prefabricados, arcos de acero y arcos térmicos, ¿ok? O sea que en cuestión del uso de arcos, por eso les he dicho siempre que no existe una receta de cocina, ¿sí? Tenemos que conocerlos todos los arcos, y en cuestión de calibres, tengo calibres desde el calibre 12 hasta el calibre 21x25 y con todas las características de los mismos, ¿sí? En níquel cromo o cromo, acero o níquel cobre, que son los térmicos, ¿ok? Por aququí me están pidiendo de la línea media cómo va. Me voy a regresar a la fotografía frontal. Ahí la tenemos, ¿sí? Aquí tenemos la foto. ¿Cómo van las líneas medias? Las líneas medias van en esa posición, pero recordemos, doctora, déjenme regresarme para preguntarme. ¿Quién me estaba preguntando de la línea media? La doctora Cosita Lunática. Efectivamente, hay una desviación aproximadamente de 1 milímetro, pero recordemos que todavía tengo espacios en la arcada superior para poder centrar correctamente esta línea media de los incisivos superiores con los inferiores. Tanto aquí en la fotografía frontal se ve cómo el canino está cúspide con cúspide en relación con el canino inferior. Por aquí se me está escapando otra pregunta, perdón, trato de contestar todas. ¿Cómo mesializó el primer premolar superior? No lo mesialicé, doctora. O sea, hasta este momento yo no he mesializado órganos dentarios en la arcada superior. Me interesa primero retraer el segmento superior, porque retrayendo el segmento superior, yo voy a corregir las características faciales de la paciente, lograr una guía canina adecuada, ¿sí? Y ya una vez que yo haya logrado la guía canina adecuada y la guía incisal, entonces sí me dedico a retraer el segmento superior. Lo que yo hago para cuando llegue ese momento es que la ligadura ya no la coloco hasta nivel de 6, sino más bien esta ligadura la coloco a nivel del premolar, y primero me traigo el premolar y después me traigo el primer molar y después me traigo el segundo molar, ¿sí? No me interesa resolver los casos clínicos con mucha prisa, sino más bien que lleguen a una oclusión anidal de tal forma que sea un tratamiento estable por muchos años, ¿sí? Ok, vamos a ver las fotografías. Sí, esta es la forma de los arcos que ya la platiqué con ustedes, la oclusión, vista lateral derecha con lateral izquierda y el uso de la ligadura, ¿ok? Y esto es la forma en que yo llevo a la paciente hasta el momento, ¿ok? Sí, vean, no sé si recuerden, pero ya el video se va a quedar aquí grabado con ustedes un momentito. Vean cómo
La presión al cerrar los labios pues ya es más cómoda, el tamaño de los labios es más agradable, al momento de sonreír ya se ven los órganos dentarios inferiores y recuerden que todavía tengo aproximadamente unos 3 milímetros en uno de los lados y aproximadamente 2 en el otro, en la arcada superior, para corregir aún más el perfil de esta paciente. Creo que estoy desplazando este segmento superior con un alambre 19 por 25 de acero. Cuando yo me dedique a detallar, porque todavía me falta el detallado para la arcada, para esta paciente, pues obviamente voy a colocar aceros en la arcada superior de 21 por 25 que llenen la totalidad del slot y pues ya no corregir, ya no retroclinar esos dientes. Fabiola Cadavid pregunta que si usaré elásticos. Bueno, en caso de que los espacios interproximales en la arcada superior sean muy grandes, cuando yo ya haya logrado la guía canina y la guía incisal, es válido la utilización de los elásticos para cerrar los espacios, ¿sí? Los elásticos intermaxilares, doctora Fabiola, yo creo que sí, esta paciente va a terminar con uso de elásticos, pero más que por desplazar la mandíbula sobre el maxilar o viceversa, sería con el fin de ayudar a desplazar el segmento anterior sobre el inferior y lograr una intercuspidación perfecta. ¿Ok? Pues bueno, hasta este punto llevo el tratamiento de la señorita. Es obvio que los resultados son satisfactorios para ella, que sus características faciales han cambiado, ¿sí? Es muy importante que... Es muy importante que la retracción del maxilar superior se haga con alambres rectangulares pesados 19 por 25 o 21 por 25 para que el desplazamiento de las raíces sea en cuerpo, ¿sí? Por aquí hay una pregunta. Mari Carmen, se ve un poco canteado. Eso se va a corregir. Le agradecería, doctora, que me dijera a qué se refiere con canteado. Yo lo interpreto como una curvatura de la curva de Spee y no lo noto. Sí, no lo noto. Todavía nos falta cerrar un poquitito esta mordida en esta zona de aquí, pero nos podemos auxiliar cuando lleguemos a etapas finales, doctora María del Carmen, con un hook a nivel de entre premolares y con elásticos en delta para cerrar aún más esa mordida, así que todavía le falta, pero hasta en este momento no hemos utilizado ningún elemento de ese tipo. Lo único que hemos utilizado es una trampa de lengua y la corrección de la deglución en la paciente y la utilización de los alambres cada vez más pesados. ¿Sí? Realmente no han existido elásticos intermaxilares que nos ayuden a corregir este tipo de problemas, si a eso se refiere, doctora. Sí, pues bueno. A ver, ligas 316 clase 1, sí, doctora Cosita Lunática, sí va a llegar el momento de utilizar elásticos para un detallado, pero recordemos que la distancia entre los maxilares a nivel de incisivos era muy amplia, tanto en un overjet como en overbite, y hasta el momento, a pesar de que no los hemos utilizado, creo que se han ido corrigiendo en gran medida, ¿sí? Para detallar al final, pues obviamente lo vamos a hacer, ¿ok? Pues bueno, doctores, pues esto es nuestro regreso a las charlas con ustedes. Les agradezco que hayan estado aquí presentes. Teresa Manzano desde Lima, Perú, gracias, saludos. Y le repito, este caso no se los presenté como un caso integral, sino más bien de cómo resolví la posición del segundo y primer molar superior derechos, ¿ok? Sí, por ahí hace algunos meses yo les presenté un caso clínico de una mordida profunda, de una paciente que precisamente a nivel anterior tenía excelentes resultados, ¿sí? Y cuando yo lo presenté con ustedes me di cuenta que les faltaba un poco de trabajo pendiente a nivel de los 7, y utilicé dobles arcos para nivelar los 7, y quiero comentarles que ya prácticamente está terminado ese caso, que ya tengo las fotografías finales, ¿sí? Y si les parece, pues ya repasemos ese caso y veamos cómo terminó el final del tratamiento de esta paciente, que la verdad, en lo personal, me dejó muy satisfecho, y creo que a la paciente también. Tan es así que por ahí nos dejó unos saludos a nivel de nuestra página de la clínica, ¿sí?
Mirechan aún, aparte de la trampa de lengua, ¿tendrá algún otro tipo de método para corregir el hábito de deglución infantil atípica? Doctora, en ese sentido yo creo que sí existen otros métodos, pero a mí no me han dado los resultados que se esperan, ¿sí? Existen métodos como perforar una plaquita Cole y haciendo un orificio para estimular el paladar, que a mí no me ha funcionado, el colocar esferas a nivel de una plaquita superior, supuestamente para estimular el movimiento de la lengua, no funcionan. Yo creo que si no atacamos de una manera más agresiva la deglución infantil, al paciente no lo va a corregir, no lo podemos estar cuidando durante las 24 horas del día, ¿sí? A mí me da excelentes resultados la trampa de lengua y con picos, no con una malla de retención, ¿sí? La utilización de los picos, yo les platico que esto es como la plancha caliente que ustedes tienen en su casa. Si ustedes tienen la plancha en el lugar donde la utilizan frecuentemente, que no que la pongan ustedes, sino que la ven ahí, ustedes van a llegar a tomar precauciones para tomar esa plancha, ¿sí? Pensando en que está caliente. Lo mismo sucede con una trampa con picos. El paciente se va a familiarizar con la ubicación de los picos y va a pensar que el elemento agresivo está ahí siempre, ¿sí? Y una vez que se pica una vez, se va a picar cada vez menos, con menos frecuencia, porque la lengua empieza a tomar la posición correcta, sacándole vuelta o tratando de no ponerse en contacto con los picos, ¿sí? Por eso pienso, y por eso todos mis pacientes están, si hay necesidad de una trampa de lengua, la coloco con picos, ¿sí? Obviamente le platico cómo es la forma correcta de la deglución, para que esto no suceda, para que la adaptación sea más rápida, ¿ok? Vamos a ver, por aquí se me... Pati Romero Jiménez, saludos de Ecuador, gracias doctora Pati. Sí, Guadalupe Durán, saludos, gracias doctora. ¿Cómo cierran los diastemas anteriores, doctora Margarita Martínez? Pues el uso de la ligadura me ha dado excelentes resultados, ¿sí? Al momento de que empiezo a utilizar los alambres de acero, ¿sí? Pues bueno, doctores, yo creo que por el día de hoy ha sido suficiente. Creo que el caso del que les estoy hablando para la próxima semana, precisamente así se llama, utilización de corrección de una mordida profunda que se quedó inconcluso, a la fecha ya está prácticamente terminado y les prometo presentarlo, ¿sí? Vamos a ver cuál es la finalización de este tratamiento, ¿sí? El calibre de la ligadura, Julio César Pérez, lo utilizo del calibre del número 10, doctor Julio César. Esteban Silva, todo muy bien, ya me encuentro mucho mejor del brazo, ya yo creo que tengo aproximadamente el 40% de la movilidad que yo deseo tener con él, pero vamos mejorando y en terapia. Gracias por preguntar y estar al pendiente de la recuperación. Cuídense mucho, esto realmente fue un accidente por parte de un descuido de parte de un servidor, sí, hay que estar al pendiente de todo. ¿Sí? Pues bueno, no me queda más que agradecerles su atención, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes, creo que es 22 de enero, ¿sí? Muchas gracias por su atención, compartan, dejen sus comentarios, trato de contestar todas sus preguntas, ¿sí? Miguel Coello, saludos hasta Tampico, ahí precisamente me operé, doctor Miguel Coello, somos vecinos, reciban un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana, gracias.